sabremos si Ignacio Rivero es suspendido para el equipo de Cruz Azul. Mi querido Axel Angle, comienzo contigo este análisis. Te pregunto, ¿cómo le afectaría la máquina? ¿Y crees tú que realmente le afecta a Cruz Azul la posible baja por suspensión de Nacho Rivero? No creo. Y ahora sí que me voy a ir un poco más al tema burocrático. Y más allá de que este análisis que estamos haciendo es relacionado a Cruz Azul, creo que toda esta novela, al que le va a afectar más es a Chivas, porque se habla más del tema de la novela que de lo que es la preparación para el partido de repechaje. Y ahora sí que está tomando un poco más de protagonismo Ricardo Peláez, con, desde que salió a sacar a los jugadores, a la Chofis, a Villalpando, al Gallito. A partir de ahí siento yo que Peláez ya tomó un protagonismo en Chivas que no tiene que ser por el cual se esté hablando del rebaño. Ellos tienen que hablar en tema deportivo. Y esta ausencia para Cruz Azul no le va a pesar de nada. Entonces creo que es más lo que va a salir afectado Chivas que Cruz Azul con la suspensión, si no hay suspensión. Y además, como bien le decían, esos 40 mil pesos de Chivas son prácticamente nada. O sea, sí, a lo mejor no les van a regresar nada si sale en su contra, pero pues es parte de, lo único que van a perder es dinero. Pero insisto, Cruz Azul no pierde nada. Chivas, aguas con Chivas, porque Peláez creo que se está desviando por otro lado, en el que el tema deportivo está quedando completamente de lado. Tú conoces muy bien el entorno de Cruz Azul, Violeta, y entonces te pregunto, ¿de qué forma crees que pueda afectar si se llega a dar la suspensión para Ignacio Rivero? Porque a mi punto de ver las cosas, o a mi manera de ver las cosas, hay elementos ahí en el medio campo, bastantes para Siboldi, para cubrir esta posible baja, ¿no? Sí, justo lo hablamos ahorita que veíamos esta nota, ¿no? Me parece que no es un futbolista determinante o que marque diferencia en el conjunto de Cruz Azul. Creo que si esta falta o esta petición hubiera sido sobre Cabecita Rodríguez, sobre, no sé, incluso hasta Jesús Corona, creo que hubiera sido, ahora sí creo que Cruz Azul estaría preocupado. Al tratarse de Ignacio Rivero, y no es por demeritar lo que ha hecho el futbolista, me parece que no le dan tanta importancia justamente por eso, porque tienen otras opciones para poder suplirlo, tienen futbolistas que creo que son mucho más eficientes o que sí han marcado diferencias en lo que va de la temporada, así que creo que al final coincido con Axel, Chivas es quien más está sufriendo esta situación porque el partido contra Necaxa lo están dejando en segundo plano. Exactamente, están muy preocupados por esta situación, sobre todo el tema directiva, ya lo que veíamos de Víctor Manuel Vucetich, también el partido en contra de Necaxa, pero con la posible inhabilitación por la entrada ante Vega, Cruz Azul sin Ignacio Rivero. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el público en las redes sociales? Igual no será campeón. Bueno, era de esperarse, ¿no? Al poner estas opciones, seguramente la gente iba a pensar esto en su mayoría, y así está. Hasta ahora, igual no será campeón. Dicen que la máquina no es contendiente al título, con o sin Rivero, no importa lo que pase.